Hola a todos mis Magnet Bikers, el día de hoy vamos a instalar un kit en una bicicleta rodada 29. Muchos me preguntan en el canal si se puede instalar en cualquier rodada. Sí, el kit se puede instalar en cualquier rodada arriba de la 20, 20, 22, 24, 26, 29, 700 y hasta 30 y pico también se puede, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el motor ya listo, ya lo tenemos con la... con el ring. Utilizamos en este caso igual el mismo ring de la bicicleta, pues para cuestiones de estética y todo eso. Y pues lo primero que vamos a hacer es ponerle el disco. Vamos a ir sacando los tornillos. Esos tornillos ya los trae integrados el motor. Ya salió. Este plastiquito de todos modos lo vamos a guardar para, por si en algún momento no le ponemos una bicicleta que no tiene disco, hay que poner este para que no se vaya a filtrar el agua dentro del motor, este y sus tornillos. Entonces, pues a ver, les recomiendo guardarlo. Y luego el disco, primero vemos hacia qué lado debe girar. Aquí nos indica que hacia acá, aquí una flechita que tiene aquí, va hacia allá, entonces va así. Es bien importante usar los mismos tornillos, porque si le ponemos unos tornillos más largos, podemos dañar el motor. Entonces ahí los vamos poniendo en lugares opuestos, y aquí nada más lo vamos a dar, digamos, al llegue, sin apretar nada, para que no se nos vaya a flexionar el disco. Y este es el disco original que traía la bici, en este caso sí es un disco de estándar. Esta bicicleta es una Mercurio Ranger, que es muy famosa acá en México. Y afortunadamente sí trae todas las piezas en medida estándar, pues lo cual facilita mucho las cosas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir apretando en lados opuestos, sin apretar todavía muy fuerte, en lados opuestos para que no se nos dañe el disco. Y ahora sí le vamos a dar fuerte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces ya quedó ahí. Entonces ahora sí ya estamos listos para montarlo en la bici, el motor, que es por donde empezamos siempre. Entonces aquí vamos a... Lo primero que tenemos que hacer para que entre el motor fácil es aflojar el caliper. Ya luego se va a ajustar el caliper a la medida, pero primero hay que aflojarlo para que nos permita meter fácil el ring y el disco. Ahí está, tiene que quedar así, como bailando. Entonces ahora sí ya estamos listos. Vamos a quitar este, que no nos estorbe. Vamos a sacar lo más que se pueda esta. Y vamos a ver que estas, tanto de este lado como de este lado, estén igual. Ahora, que es también importante, que el cable quede esto, esta cosita que ven aquí, quede bien metido, para que refuerce, la parte de metal refuerce la parte donde el cable va a estar, digamos, dando la vuelta, o girado, o así, o doblado. Entonces ahí tiene que ir bien metido esta parte aquí, que se ve como una, pues como un resortito, que se ayuda a que el cable no se vaya a dañar. Entonces igual, lo sacamos lo más que se pueda, revisamos. Aquí en este caso, como podemos ver, una de las cositas estas está hacia abajo, entonces vamos a cambiarla de este lado, para que todas las dos queden hacia abajo. Y vamos a ver si es que queda como lo necesitamos, porque esto, si se fijan, tiene hacia acá. O sea, tiene como un hueco hacia acá. Entonces, esto debe quedar hacia arriba de la bici, o sea, en este caso, hacia abajo. Entonces, en caso de que no estén alineadas las rondanas estas, que son las de torque, que tienen como esta pestañita, va a haber que alinearlas. Entonces, vamos a ver. Entonces esto tendría que ir hacia acá. Sí, en este caso sí están alineadas. Entonces vamos así a sacar todo esto. Y acuérdense que va primero la plana,
Luego va el cuadro de la bici y luego viene esta, que es la de torque. Ahí está. Ahora lo que sigue es que con una llavecita de estas vamos a darle vuelta aquí. Aquí vamos a dar vuelta para que esto entre. ¿Sí? Ahí van a ver ustedes cuando. Ahí. Ahí va entrando. Ahí ya entró. Bueno, aquí ya lo que tienen que hacer es asegurarse que llegue hasta el fondo. Entonces, que no quede espacio acá. Entonces ya le pueden poner ya luego la rondana de la que es para el torque, va así, con esto hacia arriba, y ya lo pueden poner. Ahí está, ahí todavía no se aprieta. Y lo mismo de este lado. Y como ven acá también, pues ya está hasta el fondo. Entonces ya quedó. Y igual, pues ya nada más lo ponemos así, y ahora sí. Con la perica. Y como ven, esto ya quedó hacia arriba. Entonces significa que vamos a poder poner el cable hacia acá, hacia arriba. Porque si lo ponemos hacia abajo, se puede dañar. Entonces aquí ya el cable ya queda. Entonces vamos a cortarlo así con el perico. Vamos a darle hasta que ya haga un poquito de fuerza. Y nos vamos al otro lado. Acá igual, ya que haga un poquito de fuerza. Todavía no. Ahí ya hizo un poquito de fuerza. Ahora nos unimos para este lado. Le damos un poco más de fuerza. Y así, y ahí nos vamos. Un poco más de fuerza de este lado. ¿Para qué es esto? Para que no se vaya a doblar el cuadro. Entonces acá ya le damos un poco más de fuerza. Pero acá igual. Se requiere bastante fuerza. No tampoco excesiva, pero sí algo. Para que quede bien puesto. Ahí está. Listo. Entonces ya ahora le ponemos sus taponcitos. Taponcito de este lado. Taponcito de este lado. Es bien importante sobre todo el tapón del lado de acá. Porque si sufrimos una caída o algo y no está el tapón, obviamente el cable, lo primero que va a pasar es que se troza de aquí. Entonces bien importante que esté el taponcito. Y ya. Ya quedó. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para instalar la pantalla es sacar estos dos tornillos que trae. Entonces los vamos a sacar por completo. Sacamos uno. Sacamos el otro. Y aquí como este tubo está bastante grueso, si lo pueden ver. Entonces trae la pantalla trae unas como almohadillas aquí por si el tubo es más delgadito. Pero pues como este estuvo grueso, pues la vamos a quitar. Entonces estas igual les recomiendo que las guarden por si luego le quieren poner el kit a otra bici que no las tenga así de grueso el tubo, pues las tengan para que sea fácil hacer esa instalación. Entonces lo que vamos a hacer es con mucho cuidado vamos a meterlas. Tiene que ser con mucho cuidado, o sea, sí, porque si nos pasamos, se puede romper. Ahí está. Entonces ahí con cuidado, pero sin miedo. Y ahora lo que vamos a hacer es, acá, la vamos a poner así porque así es más fácil. Y vamos a poner los tornillos. Ya entró. Ahora vamos a ver que entre este.
Ahí todavía no lo vamos a apretar, sino que ya que lo giremos acá a la posición. Nos subimos a la bici y vemos que en qué posición la queremos. Y decimos, no, bueno, aquí. También se tienen que fijar que no les refleje el sol, porque luego la ponen muy así y refleja el sol. Entonces yo la pongo un poco casi hasta abajo. Entonces ahí está. Entonces ahí sí ya nada más es apretar lo que falta. Acá apretamos lo que falta. No muy fuerte, nada más al llegue. Y listo, la pantalla. Como vieron, pues no hay que desinstalar nada, no hay que desarmar nada, nada más meterla ahí. Y listo. Bueno, pues ahora sí vamos a montar el acelerador. Este va acá, del lado derecho. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a sacar este que trae. Ya salió. Entonces, ahora montamos el acelerador. Y lo vamos a montar de tal manera que quede cómodo y sobre todo que no estorbe. Aquí con el manejo, aquí si se dan cuenta, el manejo de las palancas. Pues aquí para que no interrumpa con la operación de esto, esto lo vamos a meter un poco más. Ahora aquí lo que vamos a hacer es ponerle el que viene, que es este chiquitín. Que ya viene incluido en el kit. Para que quede aquí. O también se puede recortar el original, pero bueno, para más, ahorita más rápido, aquí. Con ese, que es más cortito, ya viene aquí a la medida. Entonces ahora ya lo que vamos a hacer es conectar este cable que ven aquí, trae su flechita, como todos los cables. A ver si alcanza a ver la flechita, miren, aquí está. Entonces tiene que coincidir con la flechita de aquí de este conector, que es el de la pantalla. Entonces aquí lo vamos a conectar aquí así, y listo, ahí está. Ah, pues ahora sí, entonces colocamos el control, igual se le saca, no hay que sacar nada, nada más el tornillo, se le quita este tornillo, nada más fíjense que la M quede bien, que no quede al revés, entonces con la M bien puesta, pasamos este cable y este se abre así y ya, está listo. Entonces ya todo lo que es el panel de control ya quedó listo, ya quedó los aceleradores, estos ya libran. Este también libra, no tiene problema, y esa es la ventaja de este kit, que como no trae las palancas de freno, podemos conservar las palancas originales y frenar con el botón. Ya nos ahorramos tiempo de instalación, entonces ahora lo que sigue es la batería. Como la batería no cabe aquí, no sé si lo pueden ver, queda muy forzada. Aparte, la batería para sacarla necesitamos tener cierto espacio para poder sacarla. Entonces, bueno, el cliente y yo optamos por ponerla aquí para que quede mejor y se pueda sacar fácilmente. Pero el problema es que esto pues va atornillado y aquí no tiene para atornillarse. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es con un plumón marcarle, porque le vamos a hacer unos agujeritos. Ya sé que muchos van a decir, no, ¿por qué le agujeras? Pero bueno, se puede poner de otras maneras, pero así decidimos ponerle esta vez. Y va a quedar muy bien, porque se hacen... O sea, no se hacen los agujeros así nomás, sino como... Se hacen con machuelo. Entonces quedan muy bien. Entonces ahí ya tenemos marcado. Y ahora lo que vamos a hacer es, para que nos quede bien exacto, con una regla que vamos a medir cuánto mide. Son más o menos 4 centímetros. Entonces los agujeritos tienen que quedar en 2. Aquí parece que este está exacto. Vamos a ver este. Listo. Ahora que ya los tenemos bien indicados. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que con este machuelo, que bueno, tiene este puntiagudo de acá, vamos a hacerle la guía antes de taladrar. Entonces aquí, donde ya definimos que va a ser, en el mero centro, colocamos. Entonces, como pueden ver, ya aquí quedó marcado el donde va a ser el hueco. Aquí otro. Listo. Y aquí el tercero.
Entonces ya con esa marca ya va a ser más fácil que la broca agarre y no se nos vaya por todos lados. Pues ahora sí, vamos a darle con el taladro. Listo, ya que tenemos esos huequitos, ahora lo que vamos a hacer es hacerles cuerda con el machuelo. Entonces para eso lo que tenemos que hacer es con un machuelo. Este lo pueden comprar casi en cualquier ferretería. Así se llama machuelo. Y este en su caso es de para tornillos de 5 milímetros. Que son como estos. Este tipo de tornillo de 5 milímetros. Entonces lo que va a hacer es que en el hueco le va a hacer la rosca. Entonces ya cuando tenga la rosca ya va a ser fácil atornillarlo. Lo martillamos muy poquito. Y con mucho cuidado vamos a ir dándole vuelta como si apretáramos un tornillo. Y ahí poco a poco vamos a sentir cómo va a ir entrando. Aquí va a entrar muy fácil porque es de aluminio. Los que son de acero cuesta un poquillo más de trabajo, pero igual se puede. Entonces ahí como ven ya va entrando, hace un poquito de fuerza. Y va a llegar un momento que ya como que se afloje, ya sea muy fácil que entre, y ahí es cuando ya está lista la rosca. Entonces ya este se saca así prácticamente con la mano. Y entonces ya quedó la rosca, entonces ya podemos meter el tornillo. Y va a entrar como si hubiera estado ahí diseñado para eso desde toda la vida. ¿Ven cómo ya queda súper bien el tornillo? Y así nos vamos con los otros tres. Bueno, entonces ahora sí, lo que vamos a hacer es ya ir poniendo esto para que ya quede fijo. Con tres es más que suficiente. Yo hay unas que le he puesto nada más dos y queda bastante bien, pero pues tres yo creo que es lo ideal. Ahora sí nada más vamos a poner la batería para ver cómo se ve, cómo nos quedó de vista. Listo. Ahí está, ya quedó bien puesta la batería. Ahora ya a lo que sigue, vamos a retirarla porque la batería es lo último. Una vez que conectamos todo, ya es lo último que se instala. Aquí en este caso, como el tubo quedó bastante grueso, no lo vamos a poder atornillar. Vamos a tener que ponerlo con cinchos. Entonces, aquí, bueno, el kit ya incluye algunos cinchos. Vamos a ponerle tres de estos largos. Entonces, vamos a pasar aquí por estos hoyos. Uno. Dos. Y tres. Ahí quedó el primero. Ahí quedó el segundo. Y con tres es más que suficiente. Ahora lo que sigue es ya empezar a conectar el controlador. Este cable que tiene así, como más cablecitos, es el que va directamente al cable principal. El cable principal es este, el que viene de la pantalla y del acelerador. Igual trae su flechita, aquí la pueden ver. De este lado también, entonces, y no solo la flechita, sino que trae como un pequeño chipotito aquí, que acá también tiene esa forma. Entonces, tenemos que hacerlos coincidir para que entren bien. Y tiene que entrar todo. Sin que quede una abertura aquí entre estos dos cables. Y este ya quedó. Ya ahorita vamos a ver cómo lo acomodamos y eso. Porque como quedó acá el controlador, pues le sobró un poquito de cable. Pero eso ahorita lo vamos a ver. Este es el de la batería. Este lo vamos a conectar acá a la salida de la batería. Que en este caso vamos a pasarla por aquí. Que se vea bien, se vea bonito.
y va a llegar por acá. Igual ahorita ya le vamos a dar estética hasta el final. Entonces ya conectamos este. Ya tenemos dos conectados del controlador, que ahora vamos a trabajar de este lado. Y vamos a conectar el motor. Acuérdense que este taponcito del motor se lo vamos a quitar ya hasta este momento, que es cuando ya vamos a conectar el motor al controlador. Y de todos modos guárdenlo por si se puede llegar a necesitar. Lo van a instalar en otra bici o algo. Se puede llegar a necesitar. Le quitamos este cinchito. Y ahora sí, lo mismo. Este cable igual va a tener su flechita. Entonces, comencemos a coincidir las flechitas. Y aquí no sé si alcanza a ver, hay una raya. Esta raya, esto tiene que llegar hasta el fondo, hasta donde llegue con la raya. A veces lleva un poco de fuerza, pero sí tiene que llegar hasta ahí para que opere de manera correcta. Y ya nada más va a faltar colocar el pedaleo asistido, que es muy fácil. Lleva estas. Y hay una parte donde dice Working Surface, esa parte va hacia adentro. Esta parte aquí dice Working Surface, esa parte va así. Digamos que la parte de la rayita, que tiene esta como rayita, como esta pestaña, va hacia afuera. Entonces nos vamos a ir aquí y este va del lado izquierdo en el pedalier. Entonces aquí lo alineamos. Aquí hay que tener cuidado porque se puede romper, pero si lo hacen con mucho cuidado no tiene por qué romperse. Entonces lo van metiendo. Ahí quedó. Ya entró. Y que quede lo más pegado acá posible. Y ahora vamos a poner el sensor de pedal asistido, que viene así. Viene así el sensor. A ver. Y obviamente trae, ya incluye los, el kit ya trae los cinchitos para ponerlo en su lugar. Es bien importante que este lo pongamos de tal manera que le pasen cerca los imanes, porque es lo que va a dar la señal. Entonces aquí lo que primero que hacer es limpiar tantito para que, porque trae un pegamento, ahorita les voy a enseñar. Entonces le limpiamos tantito con un pequeño trapito o con algo para que no tenga polvo. Ya que no tiene polvo, aquí les quiero enseñar varias cosas. Esto es para que se pegue. Y luego aquí trae unas entraditas donde vamos a meter los cinchitos. Y eso es lo que lo va a asegurar a la bicicleta. Tanto aquí como acá. Tiene dos entradas para cinchos. ¿Sí? Entonces, vamos a quitarle el primero la, la tira del, para que se descubra el pegamento. Ahí ya lo tenemos. Entonces, aquí vamos a ver qué ángulo. Aquí más o menos es un ángulo cerrado porque tenemos que apretar este primero. Con una pinza vamos a agarrar aquí. Y queda así, a este perfil. Entonces, vamos a apretarlo un poco. Ahí está, con eso. No lo aprieten mucho porque se puede romper. Entonces, ahora sí, ya lo tenemos bien acomodado. Y ahora sí, aquí. Aquí va a ir pegado. Entonces, aquí ya. Ya lo tenemos perfectamente pegado. Pero si lo dejamos solo pegado, pues no va a agarrar bien. Entonces, hay que ponerle los hinchitos. Que esto, bueno, es luego medio complicado, pero no es imposible. A ver. Nada más hay que ir metiendo el cinchito. Aquí quede toda la vuelta. Ya queda toda la vuelta. Lo jalamos para acá. Y estos vienen ya, estos cinchitos vienen ya a la medida casi. Entonces ya es más fácil. Ya es más fácil lograrlo. Entonces aquí ya que entre el cinchito. Y aquí ya entró. Entonces ahora sí. Ya nada más lo apretamos. Ya quedó, ahí está. Ahora nos falta el segundo. Está un poquito más complicado porque la bici está, como es de doble suspensión, complica un poco las cosas, pero de todos modos ahorita vamos a ver cómo si va a pasar sin problema. Que llegue aquí, como pueden ver, o sea, sí tiene su dificultad, pero no es algo que para espantarse tampoco. Listo, ya quedó. Ahí está, entonces ya este ya quedó bien macizo con sus dos hinchos. Entonces, y esto en cuanto gire, pues ya va a darle la señal al sensor. Y ahora este cablecito que queda acá
va conectado al que nos quedaba del controlador, que igual, como les digo, trae su flecha y también trae como este chipotito para que no haya pierde. Y listo, ya quedó todo conectado todo el kit. Ya nada más falta darle estética al cableado, pero primero vamos a probarlo. Entonces, en este momento es cuando ya se coloca la batería. Bueno, ya todo está conectado. Colocamos la batería. La fijamos. La fijamos. Y ahora sí ya podemos encender la bici. Ahí está. Entonces, como pueden ver, ya está. Ya está funcionando. Ya nada más ahorita le damos estética al cableado. Pero ya está funcionando. Ahí está el pino regenerativo frenando. Listo, ya está. Perfecto. Pues ya nada más es lo único que queda es ya darle estética al cableado. Entonces ahorita lo voy a hacer. Y ya, pues eso es todo, mis amigos. Ahorita vamos a salir a dar la vuelta porque vean qué tal. Va, te veo ya.